Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair-vos la presència i moltes gràcies per vindre. Soc el Miquel Ruiz, president d'Aspercamp, de fa uns mesos, una entitat que fa 15 anys que treballa per incansablement al Camp de Tarragona pel bé de les persones amb diagnosi Asperger, que actualment considerat un trastorn de l'espectre autista. Volem donar les gràcies també als coorganitzadors de l'acte, a la Diputació de Tarragona, a l'Ajuntament per cedir-nos aquest magnífic espai i incloure l'activitat dins del mes de la salut mental. Avui tenim la sort de comptar amb una convidada molt especial, la Maria Leonarda Calvo, amb la que ja vam tenir una primera col·laboració a distància el nostre primer dia de l'orgull autista. Ja farà 2 anys i en la que ens vam prometre mútuament poder fer una trobada presencial. I avui, gràcies als nostres col·laboradors, ha pogut ser. En representació de la Diputació ens acompanya el senyor Joan Castor Bonell, a qui li cedeixo la paraula. Bona tarda. No soc Joan Castor, soc Joan Sanz, que és el diputat. Bueno, no hi havia, segurament mal confirmat, però no, ja està. Soc el diputat que porta la gestió dels centres educatius especials, tant a Tortosa, Sant Jordi, Sant Rafel i també al Col·legi Talba de Reus. Primer de tot, donar-vos la benvinguda. Primer de tot, saludar el subdelegat del govern, tenim avui present aquí, també els membres de l'associació, els tècnics de l'associació i, com no, a les famílies. La Diputació de Tarragona, mitjançant aquesta col·laboració amb l'associació Aspercamp, contribueix per promoure la sensibilització social en projectes que facilitin la informació i aprofitin les famílies, entre elles, per afavorir la relació i el suport mutu. Com bé sabeu, la Diputació de Tarragona té 3 centres d'educació especial, com he dit abans, Sant Jordi a Tortosa, l'Alba a Reus i Sant Rafel a Tarragona, on l'objectiu principal és l'educació i l'acompanyament dels joves i infants en el seu desenvolupament físic i psíquic, per aconseguir una integració social i laboral amb la màxima dignitat possible. Per a consecució d'aquest objectiu necessitem la participació, lògicament, dels professionals de l'educació, mestres docents, educadors i tècnics. Són molt importants. De la salut, però també la participació molt directa de les famílies, però també de les associacions de les famílies. És per això que treballar projectes conjunts en diverses institucions en defensa del dret de les persones i, en aquest cas, donar a conèixer el síndrome d'Asperger a partir del testimoni de la convidada, que també li donem la benvinguda a Tarragona, a la Leonarda Calvo. És una bona pràctica per demostrar el valor de les persones com a facilitadores del canvi i de la recerca del benestar comú de tothom. Molts ànims a l'associació de famílies de síndrome d'Asperger i, com no, les administracions i principalment la Diputació hem d'estar al costat de les famílies i de les associacions. Per tant, moltes felicitats, que aquesta jornada sigui molt emprenedora per tothom i comptar amb la seva experiència de la Leonor doncs serà un mirall de que l'esforç de les famílies pot ser molt necessari i molt important per tots. Moltes gràcies i bona jornada. Moltes gràcies per les seves paraules. Agraïm també la presència del senyor Santiago Castella, subdelegat del govern, i altres representants polítics de la ciutat. Sense allargar-nos més, passo ara a presentar-vos a la Maria Leonarda Calvo, Leo per alguns i per molts altres, molt coneguda dins la comunitat autista com l'abogada en l'espectro. Ella ve expressament des de les Canàries i es defineix com a activista, parlant xina,
e incomodadora, madre, esposa y abogada, autista, con desorden de integración sensorial, altas capacidades, trastorno estrés postraumático y TDAH. A més, també és membre de la plataforma de representants de les persones amb discapacitat intel·lectual i el desenvolupament de plena inclusió. Comentar-vos també que al final de l'acte hi haurà un torn de paraules que li podem fer a la Leo, o li podem preguntar coses a la Leo, i qui necessita un certificat de distància trobarem a la sortida una tauleta on la nostra companya Glòria us informarà i allí trobareu dics, informació de la nostra entitat i si voleu també podeu adquirir Loteria de Nadal. Adelante pues con el acto y ahora ya sí, es el momento de escuchar a Leo. Buenas tardes, no esperes que dé la charla en catalán, ya me gustaría. Todo llegará, ¿eh? Gracias por contar conmigo, sobre todo por contar con la voz de quienes hablamos en primera persona y por invitarme. Me está encantando Tarragona. He venido a hablar de autismo y salud mental desde mi propia experiencia. Yo tengo 48 años y recibí el diagnóstico con 44, junto con el de mis hijos. Yo fui una niña que aprendió a hablar y a escribir antes de tiempo. Hay determinadas características de los niños que recibimos como muy bien, como si fuera algo según si puedes presumir de eso o no. Ser hiperléxico tampoco era exactamente una ventaja. Me aburría en clase, se me quedaba corta la tarea, pero todo esto pasó en el parvulario. Sin embargo, veía a mis compañeras de la guardería como si fueran tontas, que no se me ofenda a nadie, ¿eh? Y compañeros, hablaba con uno que hoy intuyo que debía ser neurodivergente porque nos llevábamos bastante bien. Pero de resto yo prefería estar con adultos y con los niños de mi edad yo no me identificaba, no jugábamos a lo mismo, yo no entendía que jugaban ellos y me parecían tontos, sinceramente. A los otros niños, fuera del entorno escolar, digamos, tampoco los entendía y además terminábamos mal. Si yo intentaba participar de alguna manera me rechazaban, si yo intervenía, porque eso sí que lo he hecho toda la vida, porque veía algún acto de injusticia, de abuso de uno contra otro o de un grupo, yo me metía en medio y alcanzaba yo, claro. Y cuando empiezo primaria empiezan los problemas a nivel académico, entonces la niña brillante de parvulario de repente empieza a suspender. No atienden clases, no tiene interés tampoco y le cuesta mantener la atención. Viendo lo bien que me había ido en un principio y lo mal que me fue primero y segundo en mi caso de GB, me cambian de colegio y entro en un colegio privado de lo más elitista que había en la isla en aquel momento, bilingüe. Y ahí empieza el verdadero calvario, porque yo lo de estar sola me llevaba bien, lo de ser el centro del bullying no, eso era diario. En la guagua escolar, autobús, durante toda la jornada lectiva, en el patio, en el comedor, yo solo quería que me dejaran en paz, me tenían puesto todo tipo de hinchetes. Me pegaban plastilina en el pelo, en las gafas, me llegaron a escupir, decirme verdaderas barrabasadas, todos los días, y así durante 4 años. Ahí los problemas académicos... Ah, vale, está bien. El último año en ese colegio, que fue sexto de GB, apareció lo que yo en aquel momento identifiqué como por fin una amiga. En aquel momento, hace 1 año y medio que tengo contacto cero con esa persona. Cuando tú creces siendo machacada de esa manera por compañeros, por profesores,
incluso por tu propio entorno, porque claro, decían, la niña es inteligente, porque suspende. Eso es que es una gandula, eso es que no estudia lo suficiente, eso es que no pone interés. No tienes ningún refugio, ni en casa, ni en el colegio, socialmente no, porque no había amigos. Aparece esta persona que no me machaca y para mí era Dios. No me machaca, pero me manipula durante un montón de años. Insisto, yo no lo vi hasta hace 3 años. Y como siguió, pues hace 1 año y medio dije, hasta aquí. Después de sexto, viendo el pastón que costaba el colegio y que el fracaso escolar seguía siendo igual, me vuelven a cambiar de colegio. Voy a un colegio público a hacer séptimo y octavo de EGB. Pero sí ya sabíamos, que me parece un adelanto en aquella época, repito que yo tengo 48 años, en ese segundo colegio había una psicopedagoga, que ya era como, o sea, no había en los colegios. Y ella llamaba a mi madre y le decía, aquí hay algo pero no sé qué es. La niña es inteligente, pero la niña tiene dificultades. Ella sí que veía las dificultades. Quizás fue la primera persona que validó mis necesidades de apoyo, aunque no terminaba de ver cuáles eran, ni de dónde venían, ni cómo apoyarlas. Pero por lo menos las validó. Me sigo acordando de su nombre, no suelo acordarme de los nombres de las personas. En ese último colegio, séptimo y octavo, de repente aparecen los notables y los sobresalientes. En aquel momento no sabíamos por qué. Ahora sabemos que, por suerte, yo empecé a hacer una serie de actividades físicas que sensorialmente me mantenían regulada y eso hacía que pudiera prestar atención en clase, que era donde yo estaba fallando. Llegué al instituto y aparecen los primeros compañeros inteligentes. Y vuelvo y digo, por favor, que no se me ofenda a nadie. Pero a mí, los chicos y las chicas de mi edad me aburrían, me parecía que tenían conversaciones banales. Las chicas, sobre todo, que se interesaban por estupideces y cosas superficiales. Y hasta, bueno, podía haber tenido compañeros así en el colegio, pero no los tuve. En el instituto sí. Pero tampoco me esforzaba yo mucho por socializar, sobre todo, supongo. Bueno, supongo, y estoy trabajando eso en terapia. Por la experiencia que había tenido, o sea, abrirme no me había salido bien. Ya teníamos claro que era mejor pasar desapercibido y la forma de pasar desapercibido es camuflarse. Yo empiezo el instituto con un estrabismo bastante marcado, aparte de ser rara, rara, rarísima, yo no soy la niña que pasó desapercibida. Que podemos escuchar en otras mujeres adultas que han recibido un diagnóstico tardío. En ese curso me operan del estrabismo, que yo creía que era la causa de mi rechazo, en mi ingenuidad. Por fin entra una televisión en mi casa, que tampoco había, y eso quieras que no, es una ventana al mundo. Me apunto a clases de teatro. Entro en una escuela de modelos. Nunca ejercí, pero tengo el título. Y empiezo a mostrar interés por motivos de supervivencia, por la moda y otras estrategias de camuflaje que, insisto, fueron a base de, sobre todo, de observación. Mucha televisión, mucha serie de adolescentes y mucho ver, ah, vale, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que contestar, esto es lo que hay que decir y esto es lo que se espera. Me relacionaba con todos y con ninguno. Introvertida, pero dicharachera. Hoy en día, después de haberse hecho público mi diagnóstico y empezar yo a moverme en Canarias en medios, tanto en televisión como en periódico, me llegan comentarios o me escriben por redes compañeros de esa época que dicen que ahora entienden muchas cosas. Que ellos intentaban, pero que yo me escurría como una lombriz. Hoy estaba con uno, mañana con otro, pasado con otro, y hablaba con todos, pero a ninguno le contaba nada. Era de ciencias. Con el diagnóstico de autismo llegó el diagnóstico de altas capacidades.
Y la persona que me valoró me dijo, ¿por qué hiciste derecho? Tenías que haber estudiado una ingeniería, una arquitectura, un... Yo no me entendía, tengo que cambiar las frases, hablarme más bonito, ¿verdad, David? Mis profesores de física y matemáticas no entendían cómo resolvía yo los problemas, que estaban bien resueltos, pero no estaban resueltos como ellos entendían que se tenían que resolver, por lo visto había una manera única. Entonces me enfadé y para fastidiarlos me fui a letras puras y me fastidié yo sola. Latín y griego, ¿eh? Llego a la universidad, siendo de letras puras no había tampoco mucho donde elegir, pero yo, claro, como las injusticias no las he tolerado nunca, madre procuradora, padre funcionario de la Administración de Justicia, derecho. El derecho tiene muchas salidas. Realmente yo no sabía qué hacer, ¿vale? Llego a la universidad, me parece que por fin encajo, pero no. Nuevamente era con todos y con ninguno a la vez, o mejor sola. Yo nunca he tenido problemas en estar sola. Lo hablaba hace dos minutos ahí. Si yo veía que en el cine había alguna película que me interesaba, yo iba a verla y punto. Y la gente decía, ah, pero fuiste sola. ¿Eh? Ah, pero vas a comer sola. ¿Sí? No, yo no tengo esa necesidad de compañía, ni esa necesidad de socializar, ni esa necesidad de ser aceptada. A mí lo que la gente piense de mí, sinceramente, me preocupa muy poco. Otra cosa son las personas que a mí me importan. Ahí es verdad que se agravan problemas que venían de antes. Yo empecé a tener problemas de anorexia nerviosa cuando empecé el instituto. Y aparte de la anorexia nerviosa, se me complicó con un TCA que aunque pueda parecer lo mismo, no lo es. Yo llegaba a la época de exámenes y como toda mi validación como persona se me había dado a entender desde pequeñita que dependía de las notas que yo sacara, pues yo estaba una semana sin comer. A base de agua y acuario, podía perder 7 kilos en 7 días, no pasaba nada, no, en mi casa no se le daba ninguna importancia porque lo importante era sacar los exámenes y aprobar. En la universidad ya por fin entienden que hay circunstancias de mi vida que no son normales y empiezo a ir a psicoterapia, estoy yendo 8 años con un profesional magnífico, pero que de autismo no sabía. Entonces él decía que era inmadurez emocional, que claro, que me habían tenido en una burbuja, que el bullying, pero de autismo allí no se nombró nada. Paralelamente, en esa terapia, en esa psicoterapia de 8 años, que en principio es individual y luego es de grupo, conozco al que hoy es mi marido. Haremos el mes que viene 26 años juntos. Fue la primera persona, y ya yo tenía 22 años, que me aceptaba tal y como soy, aunque no me entendiera, y sigue sin entenderme. Y yo comprendo que no me entienda. Terminó la carrera, tardé mucho, yo tardé 12 años en terminar la carrera, porque le cogí tal pavor a los exámenes que era capaz de examinarme en todo un curso solo de una asignatura. Fui avanzando en esa terapia y fui aprendiendo a convivir, aunque luego parece que desaprendí, con esa ansiedad y el último año me quité dos cursos con notables y sobresalientes, porque estudiar estudiaba, claro, lo que llegaba a la puerta del examen y me iba a morir, me daba la vuelta y me marchaba. Empiezo a trabajar, sigo sin tener vida social, pero no pasa nada, como lo de trabajar mucho está bien visto. En mi trabajo era mi interés especial y era mi forma de tener la mente ocupada. Yo trabajaba de lunes a lunes, mi marido el fin de semana, así que salía a lo mejor con amigos y tal, y yo me iba al despacho, me llevaba mi tupper y estaba todo el día allí estudiando, preparando asuntos. Si a mi compañero se le atravesaba algún tema, le pedía que me lo dejara. Específicamente, me encanta desmadejar las cosas. Y cuanto más complicado, más me gusta, más me apetece.
Luego pierdo al pilar de mi vida, que era mi abuela. Mi abuela fue quien me crió. Mi madre no quería ser madre, quería tener una hija. Y mi padre, bueno, tenía problemas de alcoholismo, bueno, tenía y tiene, porque eso no se supera. Y fueron ambos, por una circunstancia o por otra, bastante negligentes. Entonces mi figura de referencia siempre fue ella. Ya yo tenía 37 años, mi abuela fallece, y yo no llego ni siquiera a vivir el duelo, porque a los 3 días me entero de que estoy embarazada. Y no me podía permitir, no llores porque eso le va a hacer mal a los niños, gemelos. Y además me quitan mi evasión 24/7 que da el trabajo porque me mandan a guardar reposo, que yo decía, pues trabajo en casa, no quiero ni que cojas el teléfono. A ti no se te puede adelantar el parto bajo ningún concepto y tienes un trabajo muy estresante. Y se me paró la vida en seco. Se me paró la vida en seco con esa pérdida y en ese momento focalicé en lo que venía. Nuevo interés especial, gemelos, crianza respetuosa, pero bueno, como a muchas familias con peques neurodivergentes, tú tienes una idea de cómo va a ser tu maternidad y cómo van a ser tus niños, y resulta que no. Tengo 2 niños prematuros que van a la UCI, que cuando salen de allí y a día de hoy tienen ya 10 años, son niños de alta demanda y con un trastorno del sueño. Eso le da la vuelta a mi vida como un calcetín, ya yo no tengo la misma energía, no puedo dedicarle ni el mismo tiempo al trabajo, ni el tiempo que considero que necesitan ellos, pero tampoco nos podemos permitir que yo deje de trabajar. Y te ves sin ayuda. Nosotros no hemos tenido ayuda, o sea, hemos estado papá y yo, y punto. Ni abuelas, ni yo no tengo hermano. El hermano de mi marido tampoco, es que ya está muy colaborativo. Pero bueno, los primeros años son bastante duros. Ellos podían estar 3 horas despiertos, a lo mejor de 2 a 5 de la mañana durante meses. No se puede trabajar así, ni vivir, ni, y la salud se va deteriorando. Y llega el momento de que ellos empiecen su etapa escolar, porque a guardería no fueron. Empieza la etapa escolar y vuelvo yo a revivir mi pesadilla. Y veo cómo se empieza a repetir todo. A nivel social, a nivel académico. Ellos aprendieron a hablar muy pronto, pero a escribir y a leer no. Entonces, claro, tenemos reuniones continuamente en el colegio, siempre señalando los defectos de los niños. ¿Dónde fallan los niños? Es que se tienen que esforzar más. Es que ustedes se tienen que esforzar más. Es que no se esfuerzan lo suficiente. Hasta que llega una maestra y nos dice que va a activar el protocolo TEA y a mí me estalla la cabeza. ¿Cómo que el protocolo TEA? Bueno, sí, los niños son peculiares, pero salieron a madre. ¿De qué me están hablando a mí de autismo? O sea, yo había visto Rayman y ahí me quedé. Mis hijos no son autistas y tienen un sentido del humor particular. Sí, vale, la madre también. Todo, o sea, lo normalizábamos todo diciendo, salieron a la madre, no van a ser autistas. Pero, insisto, revivo, o sea, todo lo que yo viví en mi etapa escolar, lo vuelvo a revivir a través de ellos. Llegaron los diagnósticos de ellos y con el suyo llegó el mío, claro, porque todos los, o sea, neuropediatra, psicóloga, terapeuta ocupacional, psiquiatras, todos me decían, los niños tienen un diagnóstico de TEA y usted también. Y yo decía, ¿yo dónde? Yo no. Y mi marido decía, tú sí. Claro, porque te pones a leer, ¿no? Te haces un máster. Y con ese llegan otros ignorados durante años, incrementados con esta nueva situación y la impotencia que yo creo que vivimos muchas familias
de intentar ayudar a tu hijo y ver cómo, yo no sé, la situación aquí creo que está mejor que donde vivo yo. En Canarias les puedo decir que más no lo siguiente. Es darte contra un muro, es darte contra un muro, empezar un curso y que venga un nuevo tutor y que veas que tienes que empezar otra vez de cero, que venga una nueva orientadora y veas que tienes que empezar otra vez de cero y no avanzas nunca, no sales del bucle. Y entonces empiezan a aparecer en la madre un trastorno de ansiedad generalizado, depresión crónica, ideaciones suicidas, que ya las había tenido antes. Pero hombre, tenerla siendo madre, a mí me destroza. Aparece un trastorno por estrés postraumático, por estar reviviendo nuevamente todo ese sufrimiento, porque son cosas que yo había intentado enterrar, no funciona. Y viene el TDA y las altas capacidades. Y estamos atrapados en un bucle de maltrato institucional. Y nuevamente, que no se me ofenda a nadie, no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. Lo que está pasando en España viola una convención de derechos fundamentales de las personas con discapacidad que tiene 18 años y que está ratificada por España y que dice que la educación tiene que ser inclusiva. Y en Canarias, por lo menos, insisto, vamos para atrás. El consejero de Educación lleva meses llenándose la boca y poniéndose las medallas porque acaba de abrir 35 nuevas aulas en clave. Luego dicen que no tienen dinero. Ese dinero, si tú lo inviertes en los apoyos que necesita el niño en el aula, pues estaremos más cerca de la inclusión, pero como hablábamos antes, yo creo que los responsables o los que tienen el poder de cambiar las cosas, lo que no han entendido es que la educación inclusiva es un término absoluto. No se puede ser un poquito inclusivo, o como dice mi amiga Laura Cubas, palabra de autista en redes sociales, igual que no puedes estar un poquito embarazada. O estás o no estás. Igual que no puedes ser un poquito autista, pues tampoco se puede ser un poquito inclusivo. O se es o no se es. Y hasta ahí mi vivencia. No tenemos fuerza las familias, sobre todo las madres, porque sigue pesando en nosotras la carga, por lo menos la mental, para seguir luchando. A mí no me gusta nada hablar en público, aunque pueda parecer lo contrario. Cada vez que me apunto a cualquier cosa de estas, el día antes ya me estoy arrepintiendo. Lo que pasa que ahora, cuando me quiero arrepentir, aparte de otras personas, Sara Codina ha estado aquí hasta su momento, hay otras que ya no están, que nos querían fuertes y que no sé cómo lo hacen, pero nos siguen dando fuerzas desde donde estén. Hoy hace un año que perdimos a Gema. Gracias por todo, Gema, seguiremos por ti y por las demás. Pues empiezo yo. Vale. Has comentado que en séptimo y octavo mejoraste mucho en el cole porque hacías deporte. Actividad física. ¿Qué tipo de actividad física y qué notabas? Vale, porque como iba la hija de una amiga de mi madre, a mí me metieron en sevillana. Vale, aviso, soy canaria, no soy andaluza, tengo dos pies izquierdos. Cuando había cualquier baile con público, no me sale ahora la palabra, a mí me ponían a la punta atrás para que no se me viera, a ver si nos entendemos, ¿vale? Pero es verdad que es un ejercicio de muchísima coordinación. Hoy por hoy hay estudios que avalan que uno de los deportes que deben practicar las personas autistas es el judo. Precisamente por la carga de coordinación que tiene.
que no es que nos vayamos a coordinar, ¿vale? Pero el hecho de hacer ese ejercicio, o por lo menos intentarlo, nos regula sensorialmente. Cuando el niño está regulado sensorialmente, bueno, yo ahí ya era un adolescente o preadolescente, es más fácil pues, que pueda prestar atención, que esté en un estado sensorial y emocional por, como consecuencia de alerta calma necesario para poder prestar atención a lo que estás haciendo. O a mí me sentaban en primera fila y daba igual, o sea, yo no necesitaba que pasara una mariposa, yo me entretenía con una hebrita que hubiera en la silla, con una amiguita de la goma que hubiera en la mesa, cualquier cosa, o sea, yo no sé si han leído Mafalda, hay una viñeta maravillosa de Felipe, un día que él se propone atender en clase, y hoy voy a atender en clase, y voy a escuchar todo el tiempo, y voy a estar súper, bueno, me dejo de rollo y atiendo ya. Y dice la maestra, y esto ha sido todo por hoy. Pues igual. Claro, yo en aquel momento no sabía a qué se debía. Yo todo esto lo he sabido, claro, yo llevo ya 4 años de terapia, ahora sí con una profesional especializada en autismo en mujeres, analizando toda mi etapa anterior al diagnóstico, o sea, todos mis 44 años anteriores, porque, insisto, yo intenté enterrarlo, spoiler, no funciona. Las cosas, o sea, si las heridas no sanan, hay un libro por ahí que creo que se llama Las cicatrices no duelen. Las heridas hay que sanarlas. O sea, tenemos que aprender a vivir con lo que nos ha tocado, pero las heridas hay que sanarlas para poder seguir adelante y aprender a vivir con esa realidad, pero no con la herida abierta. Entonces yo hoy he sabido eso, que en aquel momento me ayudó eso por eso. Luego en el instituto, ¿qué pasaba? Que yo nuevamente, como las chicas eran tontas, perdón, me relacionaba más con chicos. Los chicos en el patio, ¿qué hacían? Pues jugar al fútbol, al baloncesto o a lo que fuera. Y yo lo intentaba, no jugaba bien a nada. Pero a mí me ponía buena nota la profesora porque... las chicas jugaban a bádminton y yo, como estaba con los chicos, jugaba a lo que fuera. Y decía, bueno, no juegas bien a nada, pero por lo menos lo intentas. El deporte es fundamental, pero sobre todo eso, ejercicios de coordinación. ¿Qué pasa? Que para una persona autista, practicar un deporte de equipo... No se corten. Si no, nos vamos a ver más. Que no les dé vergüenza, hombre. Quería agradecerte primero que lo que has compartido con nosotros, que es pues en carne viva, ¿no? Decirte que comparto algunas o muchas de las cosas que dices y aportar que mi hijo de 16 años, que también es TEA, manifiesta que si no pudiera jugar con su equipo de básquet se volvería loco, no podría asistir al instituto. Y él lo verbaliza así tal cual, si no puedo hacer ejercicio, no puedo ir al instituto. Y nada, me pregunto cómo has superado, cómo consigues el equilibrio diario después de conocer todo ese diagnóstico que es tan complejo que al final no sabes de qué tratarte, si del TEA, del TDA, ¿sabes? O cuando vas a tratarte de un tema y dices, no, yo soy solo una persona, que ustedes los técnicos le pongan nombres diferentes a la sintomatología que yo tengo o a la situación que tengo, a mí eso no me convierte en 5 pacientes diferentes que necesitan terapias diferentes. ¿Cómo sobrevives a eso? ¿Cómo? Ahí está, tú misma te has contestado, sobrevivo. Antes hablábamos de, o sea, siempre hablamos de que, uy, que estoy tapando a la Gema. El estar intentando adaptarte a una sociedad que no está diseñada para personas que tienen un cerebro como el tuyo, porque ya sabemos que el ser autista, igual que el ser TDA, altas capacidades o cualquier otra neurodivergencia, que hay muchas, lo que significa es que tu cerebro se ha desarrollado de otra manera. Entonces yo tratar el TEA, pues como no me hago un trasplante de cerebro, no sé cómo lo van a tratar.
el mío se desarrolló como se desarrolló y lo que tenemos que hacer ahora es adaptar la vida a mi situación, a mis necesidades, adquirir o aprender las herramientas de compensación que pueda necesitar, que no son las que la sociedad cree ni las que muchos profesionales creen. Por eso yo discuto mucho, muchas veces con los profesores de mis hijos, porque se empeñan en cosas que no son necesarias. No, no, pero es que tu hijo en el patio no juega con los compañeros. Es que el patio es para descansar, caballero. Usted descansa de una manera y mi hijo descansa de otra. Y mi hijo necesita evadirse, o canturrear, o ponerse a aletear y a brincar por el patio, pero no necesita seguir socializando porque está harto de socializar. Lo que necesita es descansar para poder afrontar el resto de la jornada. A mí todos estos problemas de ansiedad, estrés crónico, depresión crónica, que parece que la salud mental es algo como etéreo, ¿no? Que no lo es, vamos. Esto me ha generado a mí problemas más serios. Yo, según el reumatólogo, voy a seguir desarrollando en cascada todo tipo de enfermedades autoinmunes. El estrés crónico se ha cargado mi sistema nervioso, mi sistema nervioso se ha cargado mi sistema inmune y mi sistema inmune empezó atacando mi tiroides. Ahora le ha dado por atacar las articulaciones y no sé qué será lo siguiente. Y ya estamos hablando de enfermedades que tampoco tienen tratamiento. O no lo han buscado. Porque vamos, a mí lo que me dicen es como que asuma que eso es lo que me espera. Desahuciada por la seguridad social. ¿Qué pasa? Que te pones a estudiar. Primero por ellos y después por ti. O conjuntamente, o no sé cómo explicarlo. Y vas buscando la forma de que, sobre todo, primero, a ver, siendo consciente, ellos saben que son autistas, lo supieron, fueron... ellos siguieron su proceso en primera persona con toda la naturalidad del mundo. Estamos estudiando cómo funciona tu cerebro, que funciona diferente al del resto de los niños, pero no significa que funcione mal. El del resto de los niños funciona, en aquel momento decíamos, como el de papá. Ya sabemos que tampoco, que el papá también es neurodivergente, pero no es autista. Y el tuyo funciona como el de mamá. Funciona muy bien, pero funciona diferente. Y punto. Y ellos lo mismo te dicen, soy canario, que soy zurdo, que soy autista, con la misma naturalidad. Y me estoy yendo por la rama, ya me atacó el TDA. ¿Por dónde íbamos? Yo soy muy consciente de que yo soy el espejo en el que se miran mis hijos. A ver, todos los padres somos el espejo en el que se miran sus hijos, ¿no? Pero cuando además compartes condición... para mí es una responsabilidad enorme intentar mejorar mi salud lo máximo posible. Sé que es un error de enfoque, porque todavía lo hago primero por ellos y debería hacerlo primero por mí. Y a lo mejor por eso voy más lenta, pero es el norte que tengo marcado. O sea, la brújula va para allá. Y estudiamos, digo, porque el papá también, pues voy a talleres, me acabo de certificar en detección e intervención en autismo. Hay un montón de cosas de la sociedad que no podemos cambiar. Hay un montón de cosas que se nos imponen a nivel institucional que no podemos cambiar, pues como estamos hablando de educación y ese tipo de cosas. Pero mi marido en algún momento que me vio un poco ofuscada, y como yo soy dicotómica y me voy a los extremos y yo quería cambiar el mundo, y un día me di cuenta de que no podía, sí, soy así de ingenuo, vino el papá y me dijo, tú no puedes cambiar el mundo, pero podemos elegir en qué mundo van a crecer ellos, tú puedes elegir el entorno en el que van a crecer tus hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero para mí y después para ellos. Tomar conciencia de qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que no necesitamos, le pese a quien le pese, para preservar lo máximo posible nuestra salud? Mis hijos tienen problemas de ansiedad desde los 6 años. Yo no conozco un autista adulto que no tenga un problema de trauma. Incluso cuando han crecido en una familia en la que han sido validados, porque, bueno, una cosa es la familia, pero luego está el mundo real, ¿no? Y tampoco podemos crecer en una burbuja. La manera es esa, estudiar, 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 hacer mucha terapia y buscar la manera de que nos impacte lo menos posible
todo lo que está, todo lo que nos hace mal del mundo, porque no está diseñado para nosotros. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, pero quiero insistir porque yo también soy. Venga, ¿sabes? Sí. Me encantaría oír en tu día a día cosas, algo más pragmáticas de cómo consigues autorregularte o, vale. O con tus hijos también, como tú que les entiendes muy bien. Sí. Quiero aportarte también un regalo para ti. Mi hijo de 16 años fue diagnosticado antes que yo y ahora él me da apoyo a mí explicándome cómo él se regula y me parece un regalo de sí, la vida. Sí. Así que comparto contigo. Son grandes maestros. Quizá en muy poco tiempo ellos también te ayudarán a ti. Mira, yo cuento, he tenido muy mala suerte en la vida en muchas cosas, ya dije cómo eran mis padres, para empezar, pero he tenido muy buena suerte por otro lado con el compañero de viaje que elegí, porque lo elegí además conscientemente. Decíamos además en la presentación, mi marido a mí me aceptó siempre como yo era, sin necesidad de etiqueta. ¿Entendió que yo era así? ¿Así le gusto y así me quiere? Ya no me puede volver, además. y él ha sabido, ya lo sabía de antes, ¿vale? Pero es verdad que cuando nacen los niños ya yo voy con un agotamiento. Él es de esas personas que yo he envidiado toda la vida, que duermen 5 o 6 horas y van frescos como lechugas. Yo tengo que dormir 9. Entonces, en el día a día, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, yo me ocupo de las terapias, porque como además soy una friki, y voy leyendo, y voy preguntando, y voy diciendo, y cuestionando también, y estoy como muy pendiente de ellos, de cómo se desarrolla, porque lo voy a entender mejor también. Pero el que se levanta por las mañanas, tempranísimo, prepara el desayuno de todo el mundo, incluida yo, le falta plancharme la ropa, ¿vale? Yo solo tengo que levantarme, ducharme, vestirme y salir, porque él se ocupa de todo lo demás. Luego lo que es la comida, sí que me encargo yo, pero por la noche, o sea, yo por la noche preparo cena y almuerzo. Y si yo llego un día con un shutdown como la Basílica de San Pedro, es que no tengo ni que decírselo, porque es que me lo ve en la cara. Es que me lo ve en la cara y entonces es llegar y decir, venga va, vete al cuarto, toma los cascos, te traigo pues las cosas que a mí me regulan, ¿vale? Algunas me pueden resultar muy extrañas. A mí me regula mucho el bitter cask porque es súper amargo y los contrastes, mezclar dulce con salado, con amargo, con, en fin. A nivel sensorial es lo que me regula, ¿vale? Y al final siempre van un poquito de la mano esa regulación emocional y esa regulación sensorial. Es que me conoce muy bien. O sea, ¿cuál es mi truco? Mi truco se llama Osvaldo, ¿vale? Y aparte, haber aprendido los dos a nosotros, cuando nacen nuestros hijos y vemos todos los desafíos a los que nos enfrentamos, y que todo el mundo viene a opinar, pero nadie viene a arrimar el hombro, empezamos a relativizar un montón de cosas y ya nos importa menos dos lo que opine cualquiera. La suegra, la madre, el pobre, además tiene la desgracia de tener dos suegras, porque mi padre se volvió a casar. No nos importa la opinión de ninguno de ellos, ¿sabes? Y además ya lo verbalizamos con naturalidad. Oh, no, porque es que el 24, mira, ni el 24, ni el 25, ni vamos a ir a la cabalgata, y punto. Es que ya no damos ni explicaciones, porque como lo hemos intentado, porque hemos intentado que entiendan y hemos intentado que abran la mirada, y no hay manera, van para atrás, ellos van para atrás, pues nosotros para adelante. Vale. Quiero decirte muchas gracias por todo esto, porque tengo 25 años, tengo 20 menos que tú, y he pasado por todo lo mismo, todo. Increíble, o sea, 20 años y no han cambiado. El mismo bullying, los mismos psicólogos por el bullying, por la ansiedad que tengo desde chiquilla, la depresión que tengo desde chiquilla, y nunca me vieron autismo, ni el TDAH, nunca.
gusta, me flipa mucho. Así que yo me tengo que ver las cosas como puedo. Así que claro, muchas gracias por todo esto, que es eso, o sea, no poder por todo. Yo espero que seas consciente de la suerte que tienes de haberlo descubierto a tu edad y no con 44. No, claro, yo fui a por unos papeles de quiero papeles con diciendo que tengo ansiedad. Y la mujer me mira y me dice, ¿tú tienes autismo? Maravilla, increíble. ¿Dónde está? Increíble. Dame los datos. Pues mira, Pere Mata aquí, aquí al lado. Increíble, pero eso, muchas gracias. Hay una mano levantada aquí. Anímense, hombre. Muchas gracias. Buenas tardes, Leo, yo soy Cian, también soy abogada. Oh. También soy autista, también soy en TDA, también tengo... Te ubico. Sí, también tengo altas capacidades. Arán, qué suerte que me manda te hayan dicho, ¡ay, eres autista! Porque yo voy a hacer Esmalte de Aragón, me crees que no hace mate y es como, no, tú no eres autista. Tú tienes un CLP, tienes, de hecho, palabras de la psiquiatra, por cómo te vistes, claramente tienes un trastorno de la personalidad. O sea, que, en fin, que me alegro un montón. No, me dijeron que no tenía autismo en el 4-4-3. Bueno, pero me alegro de que alguien te dijera, tienes autismo. Porque en mi caso, todos los diagnósticos que tengo de salud mental y de salud física, que a eso viene también, han llegado porque yo he buscado información y yo he dicho, joder, es que... Ya sé que soy rarita porque todo el mundo me lo dice, también algún link y todo eso, pero quizá hay algo más, ¿no? Y, en fin, ojalá hubiera tenido también la suerte que ha tenido. Yo tengo 27 años. Y en cuanto a la salud física, espero servir un poco como muestra, como botón, para el público de hoy, para poner de relieve la importancia de conocer las comorbilidades del TEA con otras enfermedades de salud física, y los riesgos que conlleva vivir en esta sociedad que no se adapta ni se quiere adaptar a lo que somos nosotros pues siendo autistas. Como digo, tengo 27 años, he estudiado dos carreras, tengo dos másteres y ahora mismo me encuentro que con mi salud física, que ha acabado haciendo hecha pedazos por todo el sobreesfuerzo que he hecho durante mi vida, no soy ni capaz de llevar un día a día normal, lo cotidiano. O sea, no puedo ni hacerle lo cotidiano. Lo que me lleva a una situación de precariedad absoluta. En mi caso, tengo suerte de que he cotizado lo suficiente como para que ahora me pueda discutir con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para una incapacidad que, en el caso de ser absoluta, cobraré 800 euros. O sea, dos carreras, dos másters y una cabeza que me pide hacer cosas y un cuerpo que me dice que no las hago. O sea, por favor, un poco más de conciencia de cómo realmente el día a día de una persona autista acaba repercutiendo en la salud física. Un poco de empatía, ¿no? Sí, yo decía, cuando yo empecé a hacer ese trabajo de autoconocimiento, pero ya con las gafas autistas, como digo yo, yo decía, yo hay días que no he salido de casa, o sea, no son las 9 de la mañana y yo ya estoy agotada. Sin que tenga que ver el ser madre, solo el hecho de tener que levantarte, elegir qué ropa ponerte, ducharte, que es un desafío sensorial brutal, lavarte los dientes, ese tipo de cosas que la gente hace como de manera fluida y que a nosotros nos cuesta tanto trabajo y tanto esfuerzo mental, que nos lleva a eso, a que haya días que es que no has empezado el día y ya no puedes con la vida. Yo tengo la suerte y la desgracia, porque es un arma de doble filo, de que soy autónoma. Entonces, yo hay días que me levanto, que es que me estoy muriendo, y no voy a trabajar. Puedo trabajar en casa o puedo no trabajar, luego me toca pechar el sábado o el domingo, a ver cómo recupero lo del viernes. Pero tengo esa ventaja, pero también es muy triste que nos veamos abocados a tener que vivir como autónomos, sabiendo cómo está esa situación también en España, que es como la jungla, parece que trabajas para el Estado,
pero es lo que dices tú, o sea, ojalá se vaya entendiendo. Es que nos tienen que escuchar, o sea, por eso yo doy las gracias siempre que me invitan a hablar en primera persona, porque el problema es que hasta ahora no nos han escuchado. Más allá decía yo en una reunión de plena inclusión que yo no entiendo cómo la sociedad tiene tan claro, por ejemplo, que si se va a luchar por los derechos de las mujeres hay que escuchar a las mujeres, que si se va a luchar por el colectivo LGTBI hay que escuchar a las personas que pertenecen a ese colectivo, si se va a luchar por los derechos de las personas racializadas hay que escuchar a esas personas, pero si se va a luchar por los derechos de las personas con discapacidad, y que no se me ofendan las familias, que yo también soy madre, se escucha a las familias, pero no se escucha a las personas. Y muchas veces, y yo la primera, creemos que sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos, pero a lo mejor nos estamos equivocando. Es que no, o sea, yo soy autista, ¿vale? Pero es que no somos clones. Yo tengo un perfil y mis hijos, siendo genéticamente idénticos, son muy diferentes. Ustedes imagínense que yo dijera, no, esto es lo que me funciona a mí y esto es lo que le tiene que funcionar a mis hijos. Pues mira, no. Nos tienen que escuchar, nos tienen que validar, porque además nos lo niegan todo, pero si es que nos lo niegan hasta los profesionales. Si yo tuve que defender mi diagnóstico con mi médico de cabecera durante hora y media, y al final me dice, bueno, entonces usted no socializa, y entonces, bueno, como a ver dónde te cogía, ¿no? Y entonces, ¿dónde conoció a su marido? Pues mire, en terapia de grupo. Se acabó el interrogatorio. Pero te ves eso, o sea, y quien dice el médico de cabecera, porque del médico de cabecera depende, porque yo con la gente de la calle ya no discuto. Al principio me esforzaba por explicar y me negaban y me negaban, eso ahora está de moda y es que vas a ser tu autista si tú eres encantadora, si tienes sentido del humor, si haces chistes. Y soy irónica, pero luego no entiendo la ironía. Pero vamos a ver, yo tengo un diagnóstico, ¿qué se creen? ¿Que lo compré en el mercado negro? ¿Quién quiere ser autista? O sea, ¿tiene algo de bueno la etiqueta? Dinero no nos dan. ¿Ayudas? Tampoco. O tienes que recurrir al tercer sector, ¿no? Yo los apoyos que tengo me los brinda Plena Inclusión. No me los brinda el Estado. ¿Me explico? Y me he perdido otra vez. Que nos tienen que escuchar, que nos tienen que validar. Y que nos tienen que tener en cuenta que no pueden, hay un lema que nosotros repetimos mucho en Plena Inclusión y es el de nada de nosotros sin nosotros. Que dejen de tomar decisiones sin contar con nosotros. Que estás decidiendo sobre mi vida, sobre mi futuro, sobre el de mis hijos. Que han pasado 40 años, decían por allí 20, yo digo 40 porque tengo 48, ¿vale? Y siguen destrozando las infancias. Y si destrozas una infancia, destrozas una vida. Son numerosísimos los estudios que hay al respecto. O sea, todo lo que tú estropees en esos primeros años de vida, van a cargar con ello, ya sea herida, ya sea cicatriz, toda la vida. Y sin embargo, hablas con pediatras, hablas con maestros, hablas con terapeutas, y yo no sé si se creen que están trabajando con cajas de cartón. Son personas en la etapa más frágil de su vida. Estoy poniendo en tus manos lo más valioso que tengo. Yo lo tendría entre algodones. Vale, ya sabemos que eso no es del todo bueno, pero hombre, a machacármelo tampoco. Por ahí levantan la mano. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber, como madre que soy de autista, ¿cómo puedes sobrellevar la culpa de que podías haber hecho algo más, aunque todo el mundo te decía que estaba todo bien, y no lo has conseguido? ¿Cómo se consigue eso? Se consigue. Yo recuerdo cuando... Uf, me has tocado la fibra. Cuando nosotros empezamos todo ese periplo con ellos, que ya tenían 4 años, todos los profesionales que los veían me decían, pero señora, ¿cómo ha tardado tanto? Y yo me sentía culpable, claro. Aunque yo fuera consciente
de que yo lo había normalizado porque habían salido a la madre, sí que me sentía culpable. Entras en un estado de hiperalerta. Yo estuve un año en cama. Después de recibir, o sea, ya con ellos diagnosticados y diagnosticada yo estuve un año en cama. No era, o sea, no era capaz de levantarme de la cama. Solo me quería morir. Porque no, es que no sabía manejar la situación, no veía salida. Y después, mucha terapia. Mucha terapia, buenos apoyos. Yo tengo amigos, de verdad, ahora. Yo creía que tenía una amiga y no lo era, era una manipuladora. O sea, yo hasta que no recibí, con el diagnóstico de autismo, yo he recibido los apoyos que necesitaba a nivel profesional y a nivel personal. O sea, yo por fin me veo entre iguales. Dejo de sentirme rara. ¿Vale? Que decía antes, Sian, vale, soy rara. No, Sian, los raros son los otros. Yo es que lo veía con mi hija. O sea, yo notaba que era diferente, no sabía por qué, pero yo sí lo notaba. Entonces la llevaba a todos los sitios y todo el mundo me decía lo mismo. Es que es una niña depresiva. Y yo decía, pero vamos a ver, una niña con 5 o 6 años, ¿depresiva de qué? Si ahora se supone que está en lo mejor de su vida, ¿no? No es culpa nuestra. Mira, yo, por ejemplo, de otras cosas no insisto porque las tenía normalizadas, pero yo me quejé desde el minuto cero, por motivos evidentes, del hecho de que mis hijos no durmieran. Mis hijos se dormían a las 11, 12 de la noche, se despertaban a las 2, estaban despiertos hasta las 5 de la mañana y luego y a las 5 de la mañana se dormían y decías tú, ¿y ahora qué hago? Duermo una hora, me ducho y me voy a trabajar. Todo esto además, y me dirán los médicos, oh, qué barbaridad tomando eso, pues a costa de bebidas energéticas. El médico me mandó unos suplementos para deportistas de élite, que eran un chute de energía que lo flipas. Ni con esas, es que era imposible, es que dormir es fundamental, o sea, no hay peor forma de maltrato que no dejar dormir a una persona. Yo de eso me quejé desde el minuto cero. Pediatra particular y pediatra del Servicio Canario de Salud. El del Servicio de Canario de Salud como que no oye llover. Y el particular, que pagábamos, me decía, uff, eso es una putada. Y ya está. O sea, eso es una putada, que gracias, lo sabía. No nos escucharon con eso, que era lo que yo reclamaba. Yo lo otro en principio no lo reclamaba porque para mí eran normales, ¿eh? Eran y son maravillosas. Claro, pero ya tenías. Pero es que a mí, en la época aquella, ni se sabía nada de esto, no se sabía ahora, imagínate, hace 39 años, ¿no? Claro. Entonces lo veías algo fuera de lo normal, tú veías, como madre, veías que algo pasaba, pero todo el mundo te decía lo mismo, es que es una niña que está muy mimada, es que tienes que dejarla que se mueva, claro. es que no come bien, es que no duerme, sí. Es que. A mí a día de hoy me dicen que mis hijos son unos caprichosos y tienen su diagnóstico hace ya 6 años y a día de hoy las abuelas siguen pretendiendo que les den un beso y eso yo creo que mis hijos se vomitan primero y yo digo, mira, no te lo tomes como algo personal, no me dan besos ni a mí y entonces con la delicadeza de la voz de un burro que les caracteriza te dicen, ay, qué triste no darle un beso a una madre. Debe ser dolorosísimo para ti. Pues mira, no, porque nadie me ha mirado como me miran ellos. Yo creo que lo triste es la ignorancia. No, tú ya sabes cómo es tu hijo. Yo cuando mi hija se la diagnosticaron, lloré, pero lloré de alegría, porque sabía ya con lo que podía trabajar. Claro. Hasta ahora no lo sabía y con eso yo podía trabajar y realmente para mí fue una bendición saberlo. Están demonizados los diagnósticos, dicen, no, es que las etiquetas, no hay que etiquetar a los niños. No, no hay que etiquetar a los niños, pero para poder ayudarlos necesitamos respuestas. Vamos, que totalmente de acuerdo contigo, pero vamos, por lo que estás contando, yo soy un poco mayor, bastante más mayor que tu hijo, pero aquí había una psicopedagoga que decía, pasa algo pero no sé qué es, y era una profesional. Pero nadie se movió. No. Y gracias, porque si se hubieran movido, pues probablemente me hubieran diagnosticado en aquella época una esquizofrenia infantil
me hubieran tupido antipsicóticos y a saberse dónde estaría hoy o si estaría aquí. Así que, y bien estamos. Pues sí, yo lo que tengo claro es que, bueno, luego a raíz de eso, pues ya parecía que todo tenía sentido, ¿no? Ya era como si todas las piezas del puzzle, claro, hubieran encajado en su sitio y todo tenía sentido. Yo sabía que era por algo, no sabía realmente por qué era, pero yo sabía que era por algo. Claro. A mí, aunque me costara procesar y asimilar que yo también fuera autista, cuando yo realmente lo asumo, digo, jolín, me quita un peso de encima enorme. Es que es la respuesta a toda una vida de un montón de cuestiones que no entendía, entender por fin que no hay nada malo en ti, que no estás rota, que están pretendiendo, y tú misma también, porque al final llegas a ese nivel de autoexigencia. Lo de las altas capacidades tampoco es ninguna maravilla, o sea, trae más problemas de salud mental. Pues que no puedes, que yo llego hasta aquí y que no tengo por qué forzarme a ir más lejos. No tengo que hacerlo. Yo, una de las psicólogas que llevé a mi hija, una de las últimas de todo el peregrinaje, me dijo que si no estaba preparada para ser madre, que no lo hubiera tenido. Ah, mira qué bien. Qué delicada. Qué empática. Luego los que no tenemos empatía somos los autistas. Es que es una cosa... Pero bueno, realmente no le hice ni puñetero caso y seguí con mi lucha. Muy bien. Yo creo que esa es la actitud. O sea, ¿a quién tengo que escuchar? A este. A este le digo que sí a todo y luego hago lo que me dé la gana. Porque si no, nos volvemos locos. ¿Alguien más? ¿No? Qué tímidos. Diagnóstico después de básicamente autodiagnosticarme yo. O sea, intenté por la seguridad social recibir diagnóstico, fue imposible, terminé yendo de un día de urgencias a Peremata acompañada por mis padres porque estaba, o sea, en un... estaba hecha, o sea, que no podía con mi vida. Y bueno, al final yo les dije, es que yo creo que soy autista. Y conseguí, bueno, yendo por la privada, el diagnóstico. Entonces, yo me encuentro que yo estuve estudiando una carrera, historia, que era lo que más me gustaba. Tuve la pérdida de unos abuelos, lo terminé dejando porque no podía con mi alma. Empecé a trabajar para hacer algo distinto, era de cara al público, de recepcionista de un hotel pequeño. Uy. No, por ahí no. No. Claro, estaba yo que no podía, intenté mientras tanto seguir con la universidad, pero no podía porque además ahora estoy en proceso de diagnóstico de TDAH. Y bueno, se repitió, entonces tuvimos la pandemia. Trabajé para una familiar que entonces era eso de que la confianza da asco y bueno, yo estaba teniendo migrañas oculares, o sea, dejaba de ver y también estaba haciendo de recepcionista, o sea, qué desastre. Y ahora en junio hizo ya un año, o sea, hace dos años de esto, tuve que coger la baja, que fue en el momento, ¿no?, del diagnóstico y todo. Y claro, a mí se me ha agotado el año y medio de baja. Y ahora estoy con... me concedieron la invalidez absoluta. O sea, no la... en plan, se tiene que ir revisando, ¿no? Claro, yo estoy ahora con 30 años, que he tenido algunos trabajos, pero que no he podido mantener porque ha sido imposible. O sea, ahora no es compatible conmigo. Y claro, y ahora es... ¿y qué voy a hacer con mi vida? Se puede. Pero claro, yo me encuentro que la mayoría de días... el simple hecho de salir de la cama se me hace tan pesado. Y tengo mucha suerte de que aquí a mi lado está mi madre que ha querido venir y que ella intenta entenderme, ¿no? No es fácil. Pero claro, pero cuando estás tres o cuatro semanas seguidas que no puedes con tu alma, que no eres capaz de hacer nada más
que salir de la cama para ir al baño y comer y no puedes ni siquiera mantener tu espacio un poco, o sea, es muy complicado. Yo creo que hay mucha gente que se olvida que también hay autistas adultos. Sí, sí, desaparecemos porque... a los 18. Sí, sí. Lo digo irónicamente. Que a mí me pasa esto, ¿no? Que hablas con la gente y te dicen, bueno, pero tú eres muy lista, ¿no? Tú tienes altas capacidades, tú tendrías que estar haciendo un trabajo que... Y en plan, es que no puedo ni cuidarme a mí misma. Pero, escúchame, yo he estado ahí, ¿vale? Yo he estado ahí, y con terapia, y con buenos apoyos, y con buenos amigos, se puede salir. Pero tienes que tener claro lo que le comentaba a la otra mamá, o sea, y asumirlo y aceptarlo, que sé que no es fácil, ¿vale? Que esto lleva mucho trabajo detrás. Yo esto puedo, esto no puedo, y... confeccionarte o diseñarte una vida a tu medida. A ver, yo en esto estoy, o sea, llevo trabajando en esto desde siempre, porque siempre he tenido problemas. Lo que pasa es, claro, que al entorno os cuesta mucho que lo entiendan. Ya. Porque luego tienes quizás unos cuantos días que tienes más energía y se piensen que ese ya es el nuevo normal, ¿no? No. Y cambia la temperatura a 3 grados y te vienes abajo. Es complicado, pero bueno, en eso estamos. Por eso insisto, por eso agradezco yo que nos den el espacio a quienes hablamos en primera persona, porque es normal que no lo entiendan, no es fácil de entender. Y aparte ha estado muy estigmatizado, muy oculto, y hay que visibilizarlo y normalizarlo. A mí me costó un año. Yo no quería que la gente supiera que yo era autista. Yo creía que eso además me iba a perjudicar profesionalmente. Claro, ¿quién va a querer contratarme? Pues ¿sabes quién quiere contratarme? Las familias que tienen peques autistas, los adultos autistas, porque ¿quién los va a entender mejor? Insisto, yo he estado ahí, sé que no es fácil, tampoco es una línea recta, esto es una montaña rusa. Pero se puede, pero tienes que diseñarte tu vida a tu medida. Asumir que no eres neurotípica, que no puedes jugar a que lo eres porque sale mal, no funciona. Y que esa es la manera de salir adelante y de preservar tu salud en la medida de lo posible, porque tampoco podemos luchar contra todo. Yo dando consejos aquí y nadie me ha pedido. Aquí. Eso, anímense, anímense. Que mañana me voy. Buenas tardes. Lo primero, darte las gracias por tener la valentía de subir aquí arriba y darnos esta charla que ha sido maravillosa. A ti y también a Aspercam por organizar estas charlas que yo creo que tanta falta hacen a la sociedad en general. Ya que tienes un micro, me gustaría preguntarte que dijeras dos peticiones a los políticos o a la gente que está arriba, que es lo primero como abogada o como madre que cambiarías en este nivel. Voy a decir una burrada, yo haría un borrón y cuenta nueva, o sea... Con perdón de los aquí presentes, pero no, ahora vamos a tomárnoslo en serio. Y vuelvo a lo mismo, y es que me voy a repetir hasta aburrirme de escucharme yo. Y primero, de todas maneras, quería matizarte una cosa. Lo que hace que yo me suba aquí no es la valentía. Yo no soy valiente, ¿vale? Ni me gusta. Lo que hace que yo me suba aquí es la impotencia. De ver cómo han pasado 48 años y yo no veo esos cambios significativos. Los veo en algunos sectores de la sociedad. Yo a los políticos, ¿qué les diría? Que dejen de tomar decisiones que van a marcar nuestra vida,
sin contar con nosotros. Bueno, se dijo en la presentación, yo pertenezco a la plataforma de representantes de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de plena inclusión. Yo me he reunido con, no estoy presumiendo, me importan un bledo todos ellos además, sin ánimo de faltarles el respeto, pero yo me he reunido con Pedro Sánchez, yo me he reunido con Zapatero, yo me he reunido con el ministro de Asuntos Sociales. A mí estos asuntos sociales, por ejemplo, que venía poniéndose la medallita de la beca SNEAE, vale, sí, guay, estupendo que exista una beca SNEAE, pero resulta que en el colectivo autista infantil, claro, porque los adultos ya no necesitamos nada, a la vista está que estamos estupendos, es ironía. No, como veo que hay bastante, no sé si somos mayoría autistas, luego pido que alguien levanten la mano. Que nos escuchen, que dejen de tomar decisiones sin contar con nosotros. ¿De qué sirve que tú apruebes una beca SNEAE si esa beca no cubre la terapia que yo considero, yo y muchos otros autistas, que es la que más nos ayuda en el día a día, la que más ayudaría, por ejemplo, seguramente a esta chica? ¿Tú te has hecho un perfil sensorial? No. Pues empieza por ahí. Luego te paso un par de buenos profesionales. Mira, en Aspercampa me están diciendo aquí por el pinganillo. ¿De qué sirve que tú apruebes una beca SNEAE para cubrir terapias para niños con necesidades, para niños autistas, que es lo que a mí me importa principalmente, si dejas fuera la terapia sensorial? Que ya sabemos, no porque lo diga yo, es que te lo dicen los profesionales, los estudios y muchísimos adultos. A mí me cambió la vida el diagnóstico, pero lo que me cambió la vida fue la dieta sensorial, que no tiene nada que ver con la comida, ¿eh? O bueno, sí, un poco, la parte de las texturas y tal. El que a mí me viniera una persona y me dijera, mira, esto que estás haciendo, porque hay que comer de todo, ¿no? Hay que comer esto y lo otro, y resulta que hay cosas que yo a nivel de... Es que, perdón, me vomito, es que no puedo con eso. O sea, ¿y hay necesidad? No, hay que elegir las batallas. Que a ti te digan, que a ti, por ejemplo, te va a hacer la vida mucho más fácil, porque es que se nota el cambio significativo, tener una manta de peso, usar ropa ajustada. Sé que lo que estoy diciendo parece como cosas estúpidas, les aseguro que no lo son. Tener un aparatito de masaje que vibre. Cuando estás desregulada, pues depende del perfil, insisto, o sea, en mi casa hay tres perfiles sensoriales, diferentes e incompatibles. Si estás desregulada, procura comer cosas crujientes. Es que no tenemos que luchar todos los días contra todo. Pero si tú apruebas una beca SNEAE y esa beca no recoge la terapia sensorial, pues habrá un montón de familias que no tengan acceso a ellas y ese niño va a sufrir un montón, va a terminar teniendo problemas de ansiedad, va a terminar desregulado en el aula, no va a ser capaz de mantener una atención en un estado de alerta calma, idóneo para estar en una clase, etcétera, etcétera, etcétera. O unos cascos de cancelación de ruido. Aquí hemos bajado la luz porque Aspercam me cuida mucho, pero yo hay un nivel de luz que yo estaría tirada en el suelo ya, hipotónica perdida, incapaz de levantarme. Y llamaría a una ambulancia y no es nada físico, es sensorial. Y a lo mejor me traen una manta de peso y en 5 minutos, o 20, o una hora, depende, estaría regulada y podría volver a esa palabra que tanto odio, funcionar, como si fuéramos tostadoras. Volver a estar sensorialmente mejor y poder vivir, no sobrevivir, es que llevamos mucho tiempo sobreviviendo y yo creo que ya es hora de que vivamos. Y no es tan difícil, pero hace falta primero conocimiento, porque a través del conocimiento viene la empatía y a través de la empatía de esas personas que toman las decisiones, pues tomarán decisiones más aceptadas. Entonces, me preguntabas que dos cosas le pido. Una, que nos escuchen y otra, que nos hagan caso.
se van animando. Ah, mira, una que repite. Quería decirte que un descubrimiento para mí de tu charla de hoy es que algunos de mis problemas físicos tienen relación con mi diagnóstico. Te agradezco. Porque hasta ahora, y es otra reivindicación que quiero compartir con vosotros, es los problemas de salud mental parecen no tener nada que ver con tu salud física. Sí. Es decir, que tratan a especialistas diferentes y hasta ahora, yo fui diagnosticada a los 56, nadie ha sabido ver que mi problema de tiroides o mi reumatismo o mi síndrome de fatiga crónica tiene que ver con el estrés crónico. Con el estrés crónico. Sí. Y gracias, Soria. También puede... La pieza del puzzle ha encajado mejor. Pues mira, te doy otro consejo no pedido. Hoy me van a echar aquí a patadas. Yo mejoré muchísimo con la alimentación, haciendo una dieta antiinflamatoria. Porque al final el estrés crónico y el cortisol lo que provoca es una inflamación generalizada en el cuerpo, que es lo que hace que se te inflame la tiroides, que se te inflamen las articulaciones y otras cuantas cosas más que no voy a nombrar ahora. Y la mejoría fue, pero escúchame, de un día para otro, como cosa de brujería. Ahí lo dejo. Bueno, por aquí la dieta sensorial y por aquí la dieta antiinflamatoria. Y a los políticos que nos escuchen y nos hagan caso. Hola, buenas. Yo soy la niña y yo tengo un hijo que es autista y otro TDAH. Bueno, la familia todos somos... Maravillosa. Del club, sí. Y bueno, tenemos pues eso, ahí la salgo un poquito de cada. También tenemos la repercusión de las enfermedades autoinmunes, incluida mi madre. Wow. Y me siento muy identificada con muchas cosas que has dicho, sobre todo con el tema del trastorno del sueño en los bebés. Es algo que nadie te da respuesta, que tú estás desesperada y que o tienes el apoyo de tu gente o no sales de ahí. Y la verdad es que ahí yo desde aquí pido que de verdad, o sea, aquí en Tarragona, porque es verdad que hay varias asociaciones, o puede ser Portama Pro, que es te ayudan pues, con el tema del porteo de los bebés, o también la asociación de PIP también para ayudar el pecho, que además es otro problema añadido y demás, pero que al final te encuentras con un niño de 6 años que te cuentan los profesores que tiene un montón de problemáticas que tú, en tu caso, en casa has normalizado porque son cosas que también hacen el resto de las personas que viven en casa y que consigues tener un diagnóstico con 8 años y que de paso recibes tú también el tuyo, ¿no? Porque ya quieres también mirar qué está pasando y por qué no eres tan normal como tú crees que eres. Y claro, yo ahora que mi hijo tiene 9 años, como además yo también padezco de mucha ansiedad, yo estoy pensando en qué pasará cuando acabe sexto. ¿No? ¿Cómo vamos a enfocar el instituto, que es como una jungla, que ya para mí, que yo estuve en un colegio concertado, que parece que no, pero es como algo más recogidito que un colegio público, y yo pienso, ¿qué nos espera para los niños cuando llegan allí con 12 años? ¿Qué perspectiva podemos tener? Yo lo veo negro. O sea, mis hijos tienen 10 años, no sé cuántos tiene el tuyo. El mío 9. Vale. Yo llevo años, y lo sabe David, con esa espada de Damocles encima. Yo sí es verdad que he procurado que ellos fueran... El instinto materno funcionó en algunas cosas. Desde el principio nosotros elegimos un colegio rural. Sí, yo también. De una línea, ¿vale? Pero no existe un instituto de esas características. Yo me estoy planteando seriamente, y es muy triste porque tendría que renunciar a mi profesión. ¿Podría renunciar el papá? Pues no es lo más idóneo, porque yo los entiendo mejor, yo sé cómo explicarles, porque es que, en fin, ya sabemos, ¿no? No es una cuestión de machismo. Yo me planteo muy seriamente el homeschooling, que, o sea, que hagamos el instituto a distancia,
Porque lo que no puede ser es que tú vayas a un centro educativo donde tu desafío tendría que ser intelectual y resulta que sea intelectual, de ansiedad, social, suponiendo que no sufras bullying, o que consciente o inconscientemente, que yo ya lo veo en mis niños, a pesar de estar tan validados en su casa, mis hijos llevan años intentando, bueno, uno de ellos, al otro le da un poco igual, salió más a la madre, adquirir herramientas de compensación para integrarse, y es a costa de su salud. El colegio no está para eso. El colegio tiene que ser un desafío intelectual, y punto. Entonces yo no sé, yo, o sea, en el caso nuestro, de tu hijo y de los míos, y tengo entendido que aquí en Cataluña las cosas funcionan mejor, yo lo digo en serio y no quiero ofender a nadie, en el momento que se vayan a independizar avísenme porque yo me empadrono aquí. No quiero ser española, como muchos canarios, pero ustedes se lo han montado mejor. En Canarias es que vamos para atrás, o sea, estamos cada vez más lejos de la inclusión. Yo ahora mismo no le veo solución, la solución que le veo es esa, hacer homeschooling, porque yo no he encontrado un instituto que a mí me ofrezca, pero ni un colegio tampoco, ¿vale? O sea, mi lucha con el colegio es continua. Nosotros todos los años tenemos que terminar en inspección. Tiene que ir el inspector al colegio a poner a la gente en su sitio. Tengo que escuchar que yo no puedo hablar de autismo porque no estoy formada. Primero, soy experta por experiencia. Segundo, tengo bastante formación. Pero es el invalidarte continuamente, poner el peso en la familia. Si tu hijo no está avanzando es porque tú no te estás esforzando lo suficiente. Que venga la técnico del equipo TGD, no sé si aquí se llama igual, ahí sigue con el LA. Trastorno generalizado del desarrollo, no han superado ni eso, imagínate. Y te diga, bueno, ¿y sus hijos por qué no saben leer? ¿Perdone? Pregúnteselo a la profesora de lengua. Es lo que decía antes la mamá, ¿cómo te quitas la culpa? Es que te la pones continuamente. Señora, ¿cómo no se dio cuenta antes de que su hijo era autista? Ah, claro, porque yo soy psicóloga experta en autismo. No, yo soy abogada. ¿Qué me está contando? Se tenía que dar cuenta el pediatra, no hay un screening al año y medio. Pues mis hijos lo superaron. ¿Será que el screening estará mal hecho? No, la culpa siempre es de la madre, de la madre, de la madre. Porque es de la madre, no es del padre, que esa es otra. Nosotros con el colegio la verdad es que tenemos muchísima suerte, nos tuvimos que mudar también y buscar, probar varios colegios hasta que dimos con uno, donde los maestros están muy volcados en que realmente los alumnos aprendan de la manera que ellos puedan aprender. Pues qué maravilla. En eso yo estoy contentísima, pero es verdad que el servicio de salud para la infancia, que es donde vamos a hacer esas revisiones, nosotros conseguimos el diagnóstico de forma privada, porque no había forma de hacerlo por el público, y aún con los informes y demás, nos ha costado 3 años que nos hagan un informe desde el servicio de salud, donde especifique que tiene un trastorno de autismo, que no tiene un... no sé qué ponían, algo del desarrollo emocional, o de la conducta, yo qué sé, ponían de todo menos lo que tocaba. Claro. O sea, que de ahí, por esa parte, pero mira, es una pelea continua. Es una pelea continua. Y después siempre escuchamos, es que no hay recursos, ¿no? Yo lo decía antes, en Canarias acaban de abrir 35 nuevas aulas en clave. Si hubieran destinado ese presupuesto a darle a los niños los apoyos que necesitan en el aula, pues estaríamos no más lejos de la inclusión, sino más cerca, aunque insisto, es un término absoluto. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos este año un tutor que ha entendido que mi hijo Sergio, para regularse y poder atender en clase, necesita moverse. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta de que yo no he parado de moverme. ¿Y qué problema hay? ¿Por qué todos los niños tienen que trabajar sentados? ¿Por qué no puede un niño trabajar de pie en una pizarra? ¿Eso cuesta dinero? ¿La pizarra está en el aula? ¿Hace falta presupuesto para eso? No, hace falta abrir la mirada, quitarse los prejuicios que tienen encima, escuchar a los terapeutas, que en Canarias tampoco los escuchan, no sé cómo será aquí,
escuchar a los padres y hay una serie de adaptaciones que al niño le pueden facilitar muchísimo la jornada escolar, que no cuestan un duro. Pero tampoco, no, hombre, porque claro, es que si él se levanta, todos van a querer levantarse. Digo, bueno, entonces yo me quito la gafa, no voy a hacer que a los demás se les antoje ponerse gafas también, ¿o cómo es la cosa? No, para mí es que es de lógica, pero parece que no, la lógica no abunda. Y el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, vamos cortando, vale. Ah, vale, sí, también, claro. Nos faltó eso. Si alguien, sobre todo los autistas, no por nada, sino porque procesamos a otro ritmo, dentro de 2 días dice, ah, esto es lo que yo quería preguntar, me pueden encontrar en redes sociales, ¿vale? Contesto a todo el mundo, tarde o temprano, no tardo mucho. @abogada_en_el_espectro. Y muchas gracias por escucharme, por participar, por dar sus propios testimonios, por venir, y a Aspercam por invitarme. Y tornen els temps i ha passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles de sou esguarda noble història de la Tarraco romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles, la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar, des de la plana fins a la serra. Això està fet per tu i per mi, tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si està encalmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar. Retornen els temps i ha passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles de Tarragona,
vostre bagatge, Tarragona, vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles, muralles de Tarragona. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar, des de la plana fins a la serra. Això està fet per tu i per mi. Tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si ets encalmat. Això està fet per tu i per mi. Vinga, tothom, és la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.